¿Cómo estás? La Escritura dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero, ¿qué quiere decir exactamente eso? El hombre de esta historia creció con un temor de Dios que se transformó en una carga tal que su vida no tuvo sentido. La ansiedad gobernó sus pensamientos hasta que aprendió la verdad, y después su corazón, mente y vida fueron desencadenados. Trayendo esperanza a un mundo en problemas, esto es Desencadenados. Historias de la vida real, dramatizado y producido en Chicago por la misión Pacific Garden. ¿Cómo puede un vagabundo cambiar sus circunstancias? La misión Pacific Garden, desde 1877, ha sido para ellos un refugio en el corazón de Chicago. Y además de comida, ropa limpia y cuidado médico y dental, provee aconsejamiento para los vagabundos para que puedan volver al mundo preparados para formar un hogar y mantener un trabajo. En el viejo faro, conocen a quien les ofrece vida nueva y paz para sus almas atormentadas. Y su amor se ofrece a través de este programa. Ahora, para ser emitido alrededor del mundo, aquí está el programa número 2930 de la serie Desencadenados, el programa que hace que te examines y pienses. Muchas personas en este hospital están muy enfermas, así que quédense callados, chicos. El cuarto de su madre está justo aquí. No la alteren. Está muy enferma. Raquel, traje a los niños a verte. ¿No, Riz? Esperamos que vengas a casa pronto, mamá. ¿Natán? Sí. ¡Oh, no! Natán se desmayó. No te preocupes, Raquel. Me ocuparé. ¡Enfermera! ¡Enfermera! Él tenía 10 años cuando se desmayó al lado de la cama de su madre en el hospital, como resultado de una ansiedad extrema. Pero el hombre de nuestra historia padeció temores por años y ese temor reprimido le llevó a tener pesadillas y ataques de pánico. Este es el testimonio de cómo eso cambió. La historia verídica de un hombre que llamaremos Natán, ahora en Desencadenados. Tengo un hermano mellizo y dos hermanos 5 y 8 años mayores que yo. Así que mi madre era la única mujer de la casa. Mi padre trabajaba en una compañía de acero en Milwaukee y construyó una casa para nosotros en la granja de nuestros abuelos, donde mi tío y primos también vivían. Norris y yo tuvimos un patio para jugar de 29 hectáreas. Mi primera lección sobre Dios me fue enseñada por mi padre en la iglesia. Dios está aquí con nosotros, Natán. Realmente está en todos los lugares y Él ve todo. Venimos a la iglesia para adorarle. Así que haz como te dicen y pórtate bien, porque Dios sabe todo lo que haces. ¿Cómo puede estar Dios en todos lados?, me preguntaba. Pero creía a mi padre. Mis hermanos y yo fuimos a una escuela religiosa donde las ideas de Dios, el cielo y el infierno fueron reforzadas. En primer grado, otros niños me contaron historias de terror acerca de Dios que yo acepté, aumentando mis temores. Yo creía que Él estaba esperando que peque para poder castigarme. Tenía pesadillas de ángeles tirándome al infierno. Ese año, un pastor vino al aula y leyó de la Biblia cada día. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada,
porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Aprendí que Dios era justo y santo, y que conocía a las personas en una forma especial. En el segundo grado, las historias de la Biblia terminaron, pero tenía una maestra maravillosa quien explicaba que podíamos hablar con Dios como si fuera nuestro mejor amigo. Esa fue una gran noticia para mí. ¿Por qué Dios querría ser mi amigo? El siguiente domingo, papá nos llevó a un templo histórico en un pueblo cercano. Yo estaba seguro que Dios estaba allí, y dentro del templo me arrodillé para orar. Dios, sé que estás muy ocupado, y con tantos millones de personas en el mundo, posiblemente no sepas quién soy yo, pero mi nombre es Natán, y aquí estoy. Sentí la presencia del Señor, sin temor, solo hermosa y pacífica. Sentí que Él sabía quién era y que Él había escuchado mi oración. No era frío ni cruel, Él era gentil y amoroso y estaba absorto en mis pensamientos sobre Él. Después llamó a mi madre y fue hora de irnos. Sentí que estaba dejando a un amigo. Después de eso, tenía deseos de conocer a Dios, pero no sabía cómo. Nuestra familia ni siquiera tenía una Biblia. Yo estaba inseguro de ir al cielo. El cuarto grado fue difícil, porque mis hermanos mayores pasaban menos tiempo en casa y más tiempo con sus amigos, mientras muchachos peleadores y mi maestra parecían odiarme. ¿Tú también odias la escuela? ¡Claro que sí! Los peleadores controlan el aula y mi maestra me llamó cerdo enfrente de la clase. ¿Qué? Y a veces me tira de la oreja cuando no termino mi trabajo. No me gusta. Soporta, Natán. Llega Navidad y nos dan 2 semanas libres. Vamos a comprar una Biblia a mamá y a papá para Navidad. ¿Una Biblia? Sí, no tenemos una. ¿Piensas que la leerán? ¿Por qué no? Me encantaba escuchar historias de la Biblia cuando estábamos en primer grado. ¿Te acuerdas? Sí, Abraham, Josué, David y Goliat eran héroes. ¿Participarías con tus ahorros entonces? Bueno. Compramos una Biblia que intenté leer, pero se abrió al azar en Isaías y no lo entendía. Ese año, mi madre tuvo una infección grave en su vesícula. Como la posibilidad de sobrevivencia era del 50%, papá nos pidió que oremos por ella. Nuestro tío había fallecido de cáncer, y yo tenía mucho miedo a la muerte. Entonces me desmayé en el hospital y mis temores aumentaron. La salud de mamá mejoró y ella volvió a casa, pero mis pensamientos estaban llenos de la inevitabilidad de la muerte. Séptimo y octavo grado fueron difíciles, pero mi hermano y yo trabajamos en la granja para nuestro abuelo, algo que yo disfrutaba mucho. ¿Quieres más agua? Sí, hace tanto calor aquí afuera. No voy a trabajar en una granja por el resto de mi vida. Demasiado difícil. A mí me encanta la granja. El salario no es bueno, pero el trabajo hace tus músculos bien fuertes. ¿Vas a probarte para el equipo de básquetbol otra vez este año? Sí, si aguanta mi corazón. Lo hará. No sé, Norris. A veces, cuando corro rápido, siento palpitaciones que duran algunos minutos. Deberías consultar a un doctor. Lo hice, me dijo que era un falso contacto, un nódulo de sinus en mi corazón o algo así. ¡Ja! El sinus está en tu cabeza, no en tu corazón. Todo lo que sé es que mi corazón empieza a latir de una forma rara. Bueno, no te preocupes, no te morirás. ¿Cómo sabes? ¿Te acuerdas de ese chico que murió en la piscina el año pasado por un ataque de corazón? Sí, bueno, creo que vas a estar bien, Natán. Nuestros 2 hermanos son saludables y fuertes. No estoy tan seguro. Creo que moriré antes de cumplir 20. Sí, de la preocupación. Dale, vamos a terminar esto para que podamos salir del sol. En la secundaria, seguí yendo a la iglesia solo para agradar a mis padres. Pero no estaba seguro que Dios fuese real. Quería desesperadamente llevarme bien con los otros muchachos. Y la única manera era a través de la rebeldía. Empecé a beber con ellos. Sin embargo, odiaba la maldad e inmoralidad que se había convertido en algo normal para mis amigos. Siempre fui tímido alrededor de las chicas.
y una que me gustaba se acercó y me habló en la escuela. Solo me quedé ahí parado, demasiado choqueado como para contestar. Así que pasaba tiempo con los muchachos. ¿Alguna vez tomaste tanto que no podías manejar, Nathan? Varias veces vi doble y la verdad no debería haber estado manejando, pero nunca me pararon, todavía. A mí tampoco. ¿Vas a ir a la universidad? No, estoy cansado de estudiar. Yo también. ¿Qué tan rápido piensas que puede andar este bebé? No sé, he llegado a 180 en el mío. Bueno, vamos a averiguarlo. No había dicho malas palabras desde el segundo grado, pero empecé de nuevo durante mi anteúltimo año, para sentirme como uno de los muchachos. No me sentía bien al principio, pero de a poco me acostumbré. Para mi último año, había perdido el rumbo completamente. Mi único gozo ese año era restaurar muebles. ¿En qué estás trabajando, Nathan? Estoy restaurando esta vieja mesa que alguien tiró a la basura. Necesita mucho trabajo. Sí, pero lo disfruto, papá. Quizás debería ser carpintero. No tenía idea qué hacer después de graduarme. Fui a una escuela técnica por algunas semanas, pero no quería estar ahí porque odiaba la escuela. Sentía que moriría de un ataque al corazón pronto, así que ¿de qué me serviría? Un trabajo de carpintería surgió con el tío de un amigo y lo acepté en forma de prueba. Empecé a salir 5 noches por semana con mis amigos y papá expresó su preocupación. ¿A dónde vas, Nathan? Voy a ver a algunos amigos. ¿Dónde? En un bar. ¿No piensas que es demasiado salir todas las noches? Salgo mucho, lo sé, pero solo tomo algunas cervezas y después vuelvo a casa. No queremos que te conviertas en alcohólico. Ni me gusta el sabor del alcohol, papá. No te preocupes. El bar es solo un lugar para juntarme con mis amigos, nada más. Nada bueno nunca salió de una botella. Mis hermanos iban a bares también y no se convirtieron en alcohólicos. Así que no te preocupes. Solo estamos divirtiéndonos. Trabajo duro toda la semana y necesito relajarme. Salí con chicas un par de veces, pero eran demasiado promiscuas. Eso me desalentaba porque realmente quería casarme. Seguido me preguntaba si esto era todo lo que había en la vida. Trabajar, casarme, tener una familia y después morir. No había una razón para mi existencia. ¿Qué me pasaría cuando muriese? ¿Dónde iría? ¿Dejaría de existir? Estaba muy vacío por dentro. Estas preguntas me preocupaban. Las respuestas llegarían, como escucharemos en un momento. Orar es comunicarse con Dios, buscando su voluntad, pidiendo su favor. Oramos mucho en la misión Pacific Garden. Así que, si tienes preocupaciones, por favor, escribe y pide que oremos. O si te gustaría ser parte de este ministerio, únete a nuestro equipo de oración. Simplemente, haznos saber si te gustaría recibir pedidos 1 o 2 veces al mes. Escribe a Pacific Garden Mission, 1458 South Canal Street, Chicago, Illinois, 60607. Y pon la palabra oración en el sobre. Nuestro correo electrónico es unshackled@pgm.org. Por favor, incluye tu dirección. No tenía experiencia como carpintero y a veces no entendía lo que el jefe quería que hiciese, haciéndole enojar. Me maldecía mucho, pero no me rendí y nos hicimos amigos. La siguiente primavera, mi amigo Mike se unió al equipo y él tampoco tenía experiencia. Estás haciendo todo mal, tontito. Pensé que me dijiste que lo apile. No, inútil. ¿No sabes hacer nada? Sí, sé. Lo disimulas bien. ¿Dónde conseguiste tu diploma? ¿En una caja de galletas? Calma, Mike. Tengo metas para cumplir y tus errores tontos causan atrasos que cuestan dinero. Así que aprende pronto. Mira, Nathan, si no hubieses dicho nada, hoy lo hubieses pegado al jefe. Sí, vi cómo tomaste ese martillo, por eso te hablé.
¿Siempre es así? No es un mal tipo afuera del trabajo. Solo se pone nervioso cuando nos equivocamos. Pero no tiene derecho de hablar así. No me gusta. A mí tampoco. ¿Cómo lo soportas? No vale la pena discutir. Eso aprendí. Solo empeora las cosas. Renunciaría si encontrase otro trabajo. Yo tenía 19 años en ese entonces y estaba cansado todo el tiempo, con mis manos inflamadas y con callos. Quería salir de esa carpintería, pero no tenía dirección en mi vida. Estaba solo y deseaba casarme para tener a alguien a quien amar. En el verano de 1977, mi amigo Jerry y yo nos sentamos afuera una noche para hablar. ¿Escuchaste las noticias del auto que vimos incendiándose en la autopista? Sí, murieron 3 chicas. ¿Sabes que solo una salió viva? Fue terrible. Escuché que otro vehículo las obligó a salir de la ruta, se perforó el tanque de gasolina y explotó. ¿Qué le pasa a la gente? Desearía saber. ¿Sabes? Hay tanta crueldad e injusticia en el mundo. Te hace preguntar, ¿no? Si hay un Dios. Mira, mamá dice que hay un Dios. Entonces, ¿por qué deja existir a tanta gente cruel? ¿Por qué no hace algo con la injusticia? No sé. A veces me pregunto cómo terminará el mundo. Mamá dice que en el libro de Apocalipsis, en la Biblia, todas estas cosas malas están predichas. Cuenta sobre los últimos tiempos y cómo el mundo terminará. Está bromeando. No, ella dice que todo empeorará. ¿Dijiste Apocalipsis? ¿Dónde es eso? El último libro de la Biblia. Tiene sentido. Fin del mundo, fin de la Biblia. Sabía que la Biblia hablaba del pasado, pero no sabía que hablaba del futuro. Sentí como que me habían dado un mapa de un tesoro y corrí a casa para desempolvar una Biblia que estaba en el placar. Recordé que siendo niño me sentía cerca de Dios y deseaba conocerle más. ¿Quién podría saber el futuro aparte de Dios? Y si sabía el futuro, entonces sabía mi futuro también. Así que empecé a leer Apocalipsis y no podía dejar. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cómo sé que él está golpeando? ¿En qué puerta está golpeando? No puede significar una puerta de verdad. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Después que terminé de leer Apocalipsis, me di cuenta que mi nombre no estaba escrito en el libro de la vida y me estaba encaminando hacia el juicio de Dios. Lo que leí en la Biblia me mostró que los pecados nacían en el corazón. La raíz del pecado empieza con un pensamiento y es llevado a cabo por la voluntad. Yo era culpable y me sentí sin esperanza. Estos pensamientos llenaban mi mente cada día. Estoy muriendo por dentro. No sé qué hacer. ¿Dónde puedo ir? Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces seré juzgado por ella. No quiero pasar la eternidad en el infierno. Señor Dios, si estás allí afuera y tienes un hijo quien murió por mí, quiero conocerle. No quiero ir al infierno. Señor, no sé si eres real o no, o si solo estoy hablando al aire. Pero no puedo creer en ti si no te revelas a mí. Supongo que estos días tú no haces cosas así,
pero no veo cómo te puedo conocer de otra forma. Así que esta es mi oración y pedido, que tú me muestres quién eres. Solo puedo confiar en ti, Dios. Una lágrima corrió por mi mejilla sorprendiéndome. Pensé que esa parte de mí no funcionaba más, pero creí que Dios era bueno y que Él no me dejaría sin esperanza. Pasó una semana y mi angustia aumentó. Estaba trabajando en el frente de una casa mientras el jefe y Mike trabajaban en las paredes traseras. Accidentalmente me golpeé el pulgar con un martillo y lo tiré, y después levanté mi puño al cielo y desafié a Dios. Si supuestamente nos amas tanto, entonces ¿por qué sigues dejando que me pasen tantas cosas malas? En un instante, el Espíritu de Dios habló a mi corazón, y supe la respuesta, y caí de rodillas arrepentido. Dios no me había dado la espalda, yo le había dado la mía. Lloré en silencio mientras oraba. Dios, por favor, perdóname. Me arrepiento de mis pecados. Tienes razón y estoy equivocado. Por favor, quita mi pecado y te serviré el resto de mi vida. Por favor, solo quita mi pecado y sálvame. ¿Qué haces ahí parado? ¿Piensas que esta casa se va a construir sola? Vamos, ponte a trabajar. No te voy a pagar por pararte. Sí, seguro. ¿Qué te pasa? Hay algo diferente en ti, Natán. Sentí el amor de Dios derramarse sobre mí. Me sentí libre, como si mi vida estuviera comenzando de nuevo, limpia y llena de gozo, porque Dios estaba en mi corazón. No le conté a nadie lo que me pasó ese día, porque yo mismo no estaba realmente seguro. Esa noche tuve miedo que Él no estuviese la mañana siguiente. No sabía que Él había prometido nunca dejarnos, ni desampararnos. Pasó más o menos un mes. ¡Hey! ¿No vas a tomar una cerveza, Natán? No, nunca me gustó el sabor del alcohol. Solo tomaba para ser aceptado. ¿Y qué cambió? ¡Yo! Hace como un mes le pedí a Dios que me salve y mi amigo lo hizo. ¿Sí? Sí, creo que el jefe se dio cuenta enseguida. Me miraba raro, ¿sabes? Dejé de maldecir también. Sí, tienes razón. No te escuché decir una mala palabra en mucho tiempo. 4 semanas. No podía dejar. No importaba cuánto intentaba, pero Dios cambió todo. Bueno, espero que no vayas a cambiar demasiado. Es la mejor cosa que me ha pasado, Mike. Me siento tan aliviado sabiendo que no iré al infierno. Pero, ¿y cómo puedes estar seguro? Porque entiendo ahora que Jesús murió por mis pecados y confío en Él. ¿Y por qué esperaste tanto tiempo para contarme? La verdad, no sé. Pero leí en la Biblia que el Señor espera que contemos a otros. Dice que si tenemos vergüenza de Él, Él tendrá vergüenza de nosotros delante del Padre. Así que te tenía que contar. Mi primer año como seguidor de Cristo fue difícil, porque no conocía a otros creyentes que conociesen a Dios personalmente, y no tenía idea dónde buscarlos. Aún iba a los bares para contarle a mis amigos de Jesús, pero pronto me evadían cuando me veían venir. Trataba de convertir a mi hermano leyéndole la Biblia, y él intentaba taparse los oídos. ¡Basta! ¡Basta! ¡Detente! Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es Jesús quien habla, Norris. Él es la puerta, el único camino a Dios. ¡Basta! ¡Basta! ¡No quiero escuchar! ¡Deben hacer de nuevo, Norris! Si no, no puedes entrar en el reino de Dios. Ir a la iglesia no te puede salvar. Tienes que creer en Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¡Basta! Lee el Evangelio de Juan y ve realmente quién es Jesús y lo que hizo por ti. Como a un año de mi salvación, mi hermano recibió a Cristo. No por mí, sino a pesar de mí. Me hizo saber que estaba leyendo el Evangelio de Mateo y que vio la verdad.
Más o menos 2 años después de mi salvación, el Señor me guió a una iglesia que enseñaba la Biblia. Mi padre no estaba contento. ¿Por qué te fuiste de nuestra iglesia? Quiero escuchar enseñanzas de la Biblia, papá. Creo que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Estás en algún tipo de secta? No, amo al Señor. Creo que Jesús murió por mis pecados. Nunca nadie me enseñó eso en tu iglesia, papá. Déjame leerte algo en Efesios capítulo 2. Aquí dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo era un pecador perdido, papá. Estaba destinado al infierno eterno, pero Dios me ha dado vida eterna y la seguridad en el cielo. Estás equivocado, Natán. Un hombre no es salvo por sus obras ni su asistencia a la iglesia, papá. La palabra de Dios dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Las obras no quitan el pecado, papá. No te quiero escuchar, Natán. Dejé el trabajo de carpintería y fui a trabajar para la división de granos del estado de Wisconsin. También fui a la universidad y me gradué en 1984. Estuve saliendo con una señorita, pero ella no iba a ser mi esposa. Sus afectos eran las posesiones materiales. El Señor es mi refugio y mi fuerza. Todavía estoy soltero, esperando la voluntad de Dios para mi matrimonio, mientras cuido a mis padres que envejecen. He aprendido que el temor del Señor significa respeto, verdadera reverencia. Solo Él tiene el poder sobre la vida y la muerte, y quiere darte vida eterna, librarte del temor de la muerte. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa salvación es para ti, amigo oyente. Todo lo que tienes que hacer es pedir a Dios que te salve si crees que Cristo murió por tus pecados. No hay mejor tiempo que ahora. Si necesitas ayuda para tomar esta transformadora decisión por Cristo, comunícate con nosotros. Si estás fuera de los Estados Unidos, puedes escribirnos a Desencadenados, Florida 716, 3H, Código Postal 1005, Buenos Aires, Argentina. O también a desencadenados@yahoo.com.ar. En los Estados Unidos, nuestra dirección es Pacific Garden Mission, 1458, South Canal Street, Chicago, Illinois, 60607. Nuestro correo electrónico es unshackle@pgm.org y nuestro teléfono 312-492-9410. Y no olvides visitar nuestro sitio web www.unshackle.org. Este ha sido el programa número 2930. Han escuchado la historia verídica de Natán. Desencadenados es producido por la misión Pacific Garden para mostrar a través de historias verídicas que si tu vida está vacía, puede ser llenada hasta desbordar. Por favor, escribe hoy. Tu carta significa mucho para nosotros. Y recuerda que cuando parece que a nadie le importas, a Dios y a nosotros sí.